Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión pues nos encontramos por acá en una sesión en demo. Sé que hay muchos compañeros que preguntan, Jim, ¿por qué estás operando en demo? Si eres rentable y tal. Pues ahorita estoy haciendo explicaciones de algunas operativas un poco detalladas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando estoy explicando, puedo distraerme y agarrar ya sea un mal punto de entrada, entrar fuera de tiempo, ¿ok? O cualquiera de esas situaciones, específicamente agarrar puntos de entrada, que es lo que suele pasar cuando uno está distraído, que agarra un mal punto de entrada. Entonces, puede ser que me pase eso. Así que para evitar perder dinero o arriesgar dinero más de la cuenta, que no me parece divertido arriesgar el dinero innecesariamente, entonces por eso estoy haciendo estas sesiones en demo. Para los que son nuevos en el canal, ya sabrán que de igual manera tengo varias sesiones en real compartidas. De todas formas, si ustedes quieren ir a verlas, ahí están. Se los voy a estar dejando en la descripción del video para que puedan ir a ver estas sesiones en real. Y pues permanezcan atentos porque de igual manera más adelante voy a subir más sesiones en real explicando estrategias y de pronto por ahí hacemos algún en vivo operando real. Pasar resolviendo dudas, ya vamos a ver qué vamos a ir haciendo a lo largo de este año, ¿está bien? Bueno, entonces vamos a empezar por aquí con una pequeña sesión en demo. Vamos a ver cuántas operaciones podemos tomar, porque el mercado recién se está recuperando de todo esto de fin de año y las vacaciones y todo. Entonces, bueno, vemos que no tiene una buena estructura, no es el mejor movimiento del mundo, pero de pronto podemos aprovechar por ahí alguna información que nos esté dando el mercado y podamos ejecutar una operativa. Bueno, tengo aquí tres divisas abiertas. Vemos que el mercado está como que lateralizado. Por ejemplo, aquí veníamos de una tendencia general alcista, pero mayormente estamos lateralizados en este momento. De la misma forma acá, estamos en un mercado lateral. Y pues aquí también, nada más que agregar, estamos en mercados laterales. Así que vamos a ver qué oportunidades podemos agarrar por acá. Estoy buscando ahorita en qué mercado quedarme, ¿ok? Estoy tratando de ver uno que no tenga demasiados dojis, pero los tres están llenos de dojis. Ahora vamos a buscar uno que ofrezca un mejor movimiento. Vamos a ver aquí. Vamos a quedarnos acá en el euro dólar. Vamos a ver si podemos ejecutar alguna operación. Porque ahorita en este punto nos estamos acercando ya a una resistencia. Nos damos cuenta el mercado no ha podido pasar esta resistencia desde hace mucho tiempo. Ok, aquí y vámonos para acá. Ok, aquí hay una gran resistencia que incluso podemos marcar o deberíamos de notar que hay una mecha acá. Entonces toda esta área es soporte, perdón, una resistencia que estoy diciendo, es soporte, un gran soporte. El mercado no puede pasar ese soporte. Obviamente aquí no voy a operar al alza todavía porque estaría operando en contra de este movimiento bajista. Y yo no quiero operar en contra de un movimiento bajista, quiero que me muestre que ya hay presión alcista. ¿Cómo sé que hay presión alcista? Pues con algún patrón de velas. Por ejemplo, aquí se formó una estrella. Bueno, esto es más o menos un envolvente, no es la ideal, pero más o menos, ¿ok? Entonces, yo esperaría un patrón de vela que me indique presión alcista o acción del precio. O sea, que el mercado reaccione al soporte y que ahí en el soporte me indique de que hay compradores interesados en ingresar. No vendedores, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Los vendedores están interesados en ingresar, no los compradores. Y por eso el mercado se mueve un poco más hacia abajo. Y de hecho, pues sí que está insistiendo en bajar. Vamos a esperar a ver cómo reacciona ahora. Puede ser un rompimiento falso, porque les recuerdo, cuando el mercado está lateralizado, la mayor parte de rompimientos son rompimientos falsos. Vamos a ver cómo termina esta vela. Estaba terminando como un doji, entonces yo iba a ingresar aquí al alza, en el número redondo iba a ingresar al alza porque estaba terminando como un doji, pero no lo hizo, rompió un poco más, así que mejor me espero. Necesito más información, ¿ok? Aunque ahorita se esté devolviendo y aunque se devuelvan una vela muy bonita, evito tomar la operación porque puede pasar cualquier cosa. Porque ya rompí la zona de soporte y resistencia, que era el número redondo con el cual yo me iba a apoyar. Ahora bien, acá estoy viendo reacción por parte de los compradores con bastante fuerza, ¿ok? Estamos devolviéndonos. Aquí tenemos toda la indicación ya de que fue un rompimiento falso. Nos vamos a empezar a preparar para tomar una operación al alza en la siguiente vela, dependiendo cómo termina, obviamente, esta vela de acá, porque es igual si se devuelve y termina por debajo de la zona, pues no entramos. Si no logra romper este micro, ahí está, rompimos el micro nivel, nos preparamos para entrar en los últimos segundos. 3, 2, 1. Listo, una bonita, bonita operación al alza. Incluso en este pullback que tuvo el mercado en los últimos segundos me deja un buen punto de entrada. Entonces ahorita vamos a ver cómo el mercado pues sigue empujando hacia arriba después de darnos aquí una especie de vela envolvente si queremos verlo de alguna manera.
O igual, de igual manera, si queremos verlo de otra forma, puede ser un tweezer bottom, okay, un suelo en pinzas, ya que aquí el mercado está reaccionando a la misma altura, se podría decir, en un soporte que hay por acá. Bueno, nos están mostrando bastante fuerza, ¿okay? Entonces lo que tenemos aquí es un rompimiento falso, lo que les decía, muchos aquí nada más ven que el mercado retrocede a este punto y empieza a ingresar a la baja, y no, no es lo aconsejable, porque el mercado está normalmente lateral. Nos damos cuenta por la EMA de 100 periodos, a ver, aquí están los indicadores, vamos a ver, EMA de 100, digo de 200 periodos, perdón, la EMA de 200 periodos, le vamos a poner un poquito más de color, ahí está, sería esta de acá, ni siquiera se le cambió, pero sería esta de acá, ¿okay? Vamos a esperar a que termine y vamos a hacer el cambio. 3, 2 segundos, 1 segundo y una operativa positiva. Ahora sí, vamos a hacer el cambio por acá porque no lo hice bien. Para que se note más. Listo, estamos. Acá está. Entonces, acá tengo una EMA plana, una EMA de 200 periodos. De 100 periodos, de igual manera, nos podría estar indicando lateralización. Bueno, que le estoy diciendo, pongámoslo rápidamente acá. Media móvil. Vamos a poner una EMA de 100 periodos que sea color verde, solamente, pues solamente para ver, ven, está plana también, que hay algunos brokers que no les dejan a ustedes poner EMAs de 100 periodos o más, de 200 periodos, perdón. Entonces, pues vamos a quitar, ahí está. Entonces, la EMA de 100 periodos está plana, de 200 periodos está plana también. Entonces, nos damos cuenta acá que nos está indicando de que estamos en un mercado lateral. Entonces, en un mercado lateral, los rompimientos suelen ser rompimientos falsos. ¿Está bien? Los rompimientos en un mercado lateral suelen ser rompimientos falsos. Entonces, por ese motivo, es muy peligroso que ustedes acá, al ver la tendencia, claro, es una tendencia que nos está mostrando siempre fuerza. Pero aquí el rompimiento en primer lugar se da con mucho cuerpo, entonces tenemos que esperar, este rompimiento de acá se da con mucho cuerpo, tenemos que esperar a que el mercado retroceda, toque la zona, rechace con fuerza, retroceda, toque la zona y ahí buscamos una operación a la baja, ¿ok? Pero esto idealmente sería de operarlo en un mercado general bajista, porque estaríamos operando a favor de la tendencia. Pero aquí no estamos en un mercado general bajista, aquí estamos en un mercado lateral donde aquí en este mercado hay más rompimientos falsos. La mayoría de rompimientos son los rompimientos falsos. Entonces, en un mercado lateral tenemos que tener mucha precaución y lo mejor es esperar, esperar a que haya suficiente información para tomar una operativa. Como ustedes saben, en un mercado lateral lo mejor sería operar en los extremos hacia adentro, ¿ok? En los extremos hacia adentro, no hacia afuera. Y tener especial cuidado al momento de operar en medio, porque en medio de una lateralización es muy peligroso. Bueno, como resultado acá tenemos rompimiento falso, el mercado rompe, esperamos un poco, el mercado se devuelve en un tweezer bottom, en un suelo en pinzas o en un envolvente o en un piercing line, como queramos verlo. Al final el mercado logra romper lo que sería la zona de soporte y resistencia que estábamos usando como apoyo y logra romper también el micro nivel que sería esta mecha de acá y por ese motivo ejecutamos una operativa al alza en ese momento. Muy bien, traders, aquí termina este episodio de cómo operar y en esta ocasión cómo operar rompimientos falsos. Les recuerdo que tengo dos clases hablando sobre rompimientos falsos, cómo identificarlos y cómo operarlos. Cualquier consulta pueden dejarla en los comentarios y yo los veo en una próxima clase. Cuídense, traders, nos vemos.